Esto es Entrevista LF. Mi nombre es Esther Armenta y le doy la bienvenida a este espacio en donde estaremos dialogando con el candidato a la Diputación Federal del Distrito 18 por Fuerza por México, Óscar Sedano de la Rosa, quien ya se encuentra conmigo aquí en el estudio de Letra Fría y quien estará compartiendo con ustedes este avanzar de las campañas políticas rumbo a las elecciones de junio del 2021 y también sobre las propuestas que tiene para el Distrito 18. Le invito a que haga contacto con nosotros y que nos deje sus comentarios para interactuar en estos minutos. Óscar, bienvenido. Pues aquí estamos a la orden. Un saludo también a toda la gente del distrito, a todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento. Y a quienes seguramente les interesará saber cuáles son las propuestas que tienes para los habitantes de estos 22 municipios que conforman el distrito, Óscar. Sí. Bien, compártenos para abrir este espacio, ¿cuáles son las principales problemáticas que identificas en el Distrito 18? Me compartías hace unos momentos, previo a que iniciáramos esta entrevista, que ya has recorrido algunos municipios. Mira, en primer orden ponemos las vialidades, las carreteras. Estuve en el municipio de Cuautitlán, estuve en Telcruz, en Ayotitlán, toda la parte, la zona indígena de que tiene que ver con Cuautitlán, la gente lo que pide, ya no pide otra cosa más que la carretera. Tenían su carretera, pero se depreció de nuevo, pues porque no, los gobiernos no le daban mantenimiento. Si nos vamos también a las vialidades acá en la carretera federal 80, también las exigencias de todos, todos los sectores quieren las carreteras. Entonces, eso es uno de los temas principales que quieren que se resuelvan en materia de vialidad. Y precisamente tocando el tema de la carretera federal 80, ha sido durante mucho tiempo la propuesta o la intención de los mismos habitantes en que se preste atención a esta vialidad, pero hay otras necesidades que también abundan en el Distrito 18. Una de ellas es en materia ambiental. ¿Qué propuestas tienen ustedes en este tema para el Distrito 18? Mira, pues nosotros traemos una agenda a nivel de partido. Una de ellas toca lo ambiental y también toca lo que tiene que ver con las personas, con los apoyos en casos de siniestros, así cuando en eventos de que pierden su empleo. En materia ambiental nos vamos a apoyar con las universidades, es un proyecto que tenemos porque es parte de los tres ejes, para tratar los temas que tenemos en este distrito en cuestión de incendios. Tenemos bastantes incendios, ahora que anduvimos allá en Cuautitlán vimos bastantes incendios en esta zona de que tiene que ver acá de la villa. Entonces, trabajar con las universidades, cerrar filas y sensibilizar a los ejidos, a las comunidades indígenas, que no lo hagan, que esas prácticas no son muy usuales ya. Y te lo voy a decir por qué, porque yo también he participado mucho en lo que tiene que ver en la agricultura orgánica. Y precisamente el día de hoy es el Día de la Tierra, en la era vulgar, en la era de maya o en los calendarios mayas, el día de hoy es el Día de Cat, que tiene que ver con el Día de la Red. Pero en la era vulgar estamos manejando que el día de hoy es el Día de la Tierra, y a mí es algo muy importante en materia de ecología que los ejidos no se han sensibilizado, que no han hecho buenas prácticas del uso de la tierra. El quemar, hacer esas prácticas ya no se deben de hacer. Debemos de tener labranza ceros en todos los ejidos y comunidades para hacer las prácticas agrícolas. Entonces, ese es el tema que queremos, sensibilizar a todas las comunidades que tengan que ver con este distrito para apoyarlos y poder tener una agricultura mejor. Para profundizar en tu proyecto político, mencionabas que son tres ejes los que son columna vertebral. ¿Cuáles son ellos? La responsabilidad, el principio de respeto y la honestidad. Son los tres ejes que se manejan en nuestro partido. Hay otra problemática que también ha sido manifestada principalmente por las mujeres que habitamos diferentes municipios en este distrito y tiene que ver con la violencia de género. Dentro del proyecto de Fuerza por México, que encabeza Óscar Sedano,
¿Existe alguna propuesta para combatir la violencia en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres? Pues mira, precisamente el día de hoy, así como es el Día de la Tierra, hoy es el día de la niña de las TICs, de las niñas que tienen que, se les daba la oportunidad de que hagan el uso de dispositivos electrónicos y todo eso. El día de hoy precisamente es el día de las niñas. Nuestro partido es un partido, miren, el color es rosita, es muy importante, es un partido de mujeres. Nosotros estamos enfocados al apoyo de las mujeres y pues parte del trabajo que hay lo hemos enfocado a ellas y con mucho respeto nos vemos en ese tipo de simbiosis con ellas y de gobernanza. Estamos invitándolo a que ellas participen y sean parte de la gobernanza de lo que tiene que ver con este distrito. Y es el caso también que nosotros tenemos una candidata a diputada local que es Chayo Delgado y ahí se está viendo, se le está dando la oportunidad de que las mujeres participen en este tipo de acciones. Candidato, le voy a ser muy honesta, para mí los colores no tienen género, entonces el hecho de que sea rosa, la verdad, pues también significa, pues no solo que se vayan a representar las mujeres, ¿no? O no necesariamente, sí tiene que haber más fondo en las propuestas y en ese sentido, ¿cuál sería la estrategia específica que se puede generar tanto en la Diputación Federal y local que puede hacer Fuerza por México? Mira, pues todo es cuestión, es un referente el color. Sabemos que el color rosita identifica a la mujer, también hay que tener un punto de inflexión para poder identificarnos y que haya ese lazo entre lo que es la mujer. Te voy a poner un ejemplo. Ahora que yo participé como candidato a diputado, precandidato, todavía estuvo en juego de que la diputación del Distrito 18 fuera una mujer. Entonces también en cierto momento toqué la puerta y les dije que también hay equidad de género, ¿verdad? Porque a nivel nacional iban a ir puras mujeres en el partido. Entonces solamente en todo el estado de Jalisco hay 5 candidatos a diputados hombres. Uno de esos es el Distrito 18. Entonces vemos ahí que sí, dentro de lo que es el partido hay mucho apoyo hacia la mujer. Y te quiero comentar que en algunos municipios que no tenemos candidato, era porque iba exclusivamente mujeres. Te pongo el caso de Chiquilistlán. Iba de candidato una persona, hombre, y lo acompañaban puras mujeres. Entonces le dijimos, miren, es que para Chiquilistlán la acción afirmativa es mujer y necesitamos pues que dejen el espacio. Las mujeres no quisieron participar. Estuvimos ahí del grupo de mujeres que había, les estuvimos ofreciendo, ándeles, miren, participen. Entonces, como no participó una mujer, se perdió el lugar y no tuvimos candidato, y también en algunos otros municipios, como en el Grullo también. Entonces es lo que te digo, o sea, aparte de ese trabajo hemos estado saliendo a invitar a la mujer para que participe, nomás que como es un partido nuevo, algunos ven algunas vicisitudes de esto y no pues no logran entenderlo, pero nosotros estamos abiertos para todo eso. Pese a los retos que significa ser un partido de reciente creación. Así es. Usted es maestro, ¿qué necesidades ve en el sector educativo y cuáles son sus propuestas para los municipios de este distrito? Bueno, ahorita el problema que tenemos fue pues lo del coronavirus, estamos todos a distancia. Esto va a bajar la calidad educativa bastante, porque muchos de los niños, o dependiendo del trabajo que haga cada maestro, no todos están enfocados en un solo método. Les dieron la oportunidad a todos los maestros que llevaran sus clases como ellos lo quisieran, porque tenemos dos rubros. Hay maestros que se manejan por el Estado y otros maestros que se manejan por lo federal. Entonces cada uno de ellos le dio pensando la ruta que quieren, pero nos encontramos sobre el camino que hay niños que no tienen internet o que no tienen dispositivos. Ahorita en este momento lo que tenemos son niños pues que van a tener rezago escolar, ¿sí? Ese es el grave problema que yo veo, más que ahorita ver edificios, más que ver situaciones que del agua de las escuelas. Ahorita lo que le está adoleciendo a las escuelas es que todo se hizo en línea y muchos de ellos no tuvieron dispositivos o internet para seguir comunicándose. Por lo que te digo, hay maestros que trabajaron con el sistema federal y otros trabajaron con el sistema del Estado.
frente a estas dolencias que se tienen en los 22 municipios del distrito y al encabezar el proyecto de un partido nuevo de reciente creación, ¿cuál es su estrategia de campaña? ¿En qué se enfoca Óscar de la Rosa? Mira, pues ahorita tenemos candidatos en Cihuatlán, en Autlán y en Ameca, que son los municipios más importantes. Trabajando junto con ellos, pues la estrategia es hacer una sinergia con ellos, cruzando la agenda y poder trabajar lo que se haga en cada municipio. Pero también tenemos municipios que la verdad, como lo dije ya hace rato, no tenemos representación. Pero pues yo pertenezco al magisterio, dentro del magisterio, trabajando con algunos maestros de todo el distrito, tengo la oportunidad casi de conocerlos a todos, o algunos de ellos en cada municipio. Estamos tocando puertas, estamos viendo pues de que donde no tuvimos candidato, decirles pues del proyecto, en el proyecto que ando, del proyecto estatal también con Rosario, y de que estamos viéndolo en dos vías. A los maestros ahorita lo que les interesa a los federales es lo de las sumas, y a los maestros del estado lo que les interesa ahorita es lo de pensiones del estado. Entonces son temas muy distintos que cada maestro quiere que se cuiden para que nosotros los ayudemos. Entonces con base a eso hay una reciprocidad del hecho de decirles, mira, vamos a seguir trabajando, estamos en este tenor, y es la manera en cómo estamos tocando puertas para hacerlos voltear hacia nosotros y que nos apoyen de esa manera. Esa es la estrategia que estoy haciendo. El tocar puertas en el distrito lo hace con el sello de Fuerza por México, pero sabemos que antes estuvo en otros partidos. ¿Por qué el cambio y por qué Fuerza por México? Mira, yo vengo desde el PRD y mira, lo que está pasando, lo que vimos aquí en Autlán con el tema de Morena, de que estás trabajando bien dentro de un partido, pero a veces hay imposiciones por parte de la cúpula. Entonces puede la base trabajar y estar haciendo buenas acciones para sacar buenos candidatos, y sabemos qué es lo que requiere. Eso nos pasó en el PRD también. El PRD hubo grupos que tenían otros intereses y llevaban sus ideas a lo que les interesaba a ellos, y descuidan esa parte de ese grupo que tiene que ver. Entonces eso hace que tú vayas cambiando y vayas pensando que las cosas no son así. Yo por eso siempre he dicho que la política es de condiciones y no es de proyectos. A veces creemos en un proyecto que tenemos, pero las condiciones cambian. Aquí llegó de manera, todas las personas que tenían que ver con Morena estaban muy bien, todos los que venían de la base y todo eso, traen su proyecto, y desafortunadamente de la noche a la mañana aparecen candidatos advenedizos que quieren imponerse y llegar. Entonces de ahí las personas que sí van luchando dicen, no, ¿cómo es posible? Si nosotros traemos un proyecto, ¿cómo es que no vamos a lograrlo? Entonces eso hace cambiar a las personas, porque las cúpulas hacen movimientos que no le benefician a la base. Por esos cambios que suceden en otros partidos y probablemente en usted mismo, ¿qué encontró en Fuerza por México? ¿Qué ideales encontró en este partido que lo hicieron identificarse? Mira, para empezar, es un partido de centro progresista, eso me agradó. Es un partido donde, fíjate que hay personas buenas tanto de la derecha como de la izquierda, y que así como te dije que se han peleado en algunos partidos, también en sus partidos han tenido problemas. Entonces en este partido esa es la oportunidad de que es un partido de centro, es un partido liberal, es un partido que da la oportunidad y da la apertura para que uno salga adelante y no hay imposiciones. Eso es lo que estamos viviendo. Visitaste ya algunos municipios, como lo compartías. Sí. ¿En qué municipios Óscar Sedano lleva delantera y en cuáles el panorama puede no ser favorecedor? Mira, los municipios, voy a hacer una analogía entre Cihuatlán y Ameca. En el municipio de Ameca y Cihuatlán hay dos cosas en común. El hospital que tiene que ver con el centro de salud de Cihuatlán y el hospital del centro de salud que tiene que ver con Ameca, el de allá lo quitaron de su lugar de origen y lo mandaron a un predio que se está pagando una renta de más de 120 mil pesos. Un apoyo venenoso que hizo un personaje que fue también candidato a diputado por el Tricolor, y que están haciendo mal uso
de ese recurso cuando tienen ya ellos un edificio, lo pueden hacer. En Cihuatlán también se hizo el centro de salud, no hay recursos para tener ahí doctores. Entonces, todo eso nos ha dado oportunidad para ir con las personas, porque es materia federal también, empezar a trabajarlo, y nos ha dado un posicionamiento en esos dos lugares, ¿sí? En esos dos lugares lo tengo bien pulsado. En el municipio de Autlán todavía seguimos trabajando, vamos a hacer una medición y es lo que queremos ver para seguir avanzando. Pero Autlán vamos bien. Aquí con Felipe hemos estado trabajando también, conozco perfectamente Autlán, de aquí soy, y estamos viendo con estrategia llegar a todos esos lugares, pero así pulsado, decirte que voy aquí, vamos adelante, eso no te lo puedo ahorita decir porque no hemos hecho esa medición en este municipio. Pero en esos dos municipios hay posibilidades. En el municipio de Cihuatlán, porque ellos eran el candidato de Fuerza por México, Feliciano, era de Morena, también allá les hicieron ahí, les impusieron un candidato, entonces toda la base de Morena lo apoya y sale el candidato de ahí y tenemos un buen referente. Y lo mismo sucedió con Ameca. Tenemos un candidato, no de Morena, de Movimiento Ciudadano, que también ahí no le dieron la oportunidad, se viene la base de Movimiento Ciudadano y también nos posiciona en ese municipio. Y también aquí estamos trabajando. Aquí es el municipio que más candidatos tiene, Autlán, Son 13. 13. Entonces, pues ahí se divide un poco más el voto y hay que hacer una medición, más responsable. Eso en el caso favorable. Y del otro lado de la balanza, ¿qué municipios tienen un panorama en donde se tiene que trabajar más o en donde tienen que estar más activos? Mira, municipios que se adhirieron al distrito, Zapotitlán de Vadillo, Tolimán, son los dos municipios pues que antes no pertenecían y ya con la redistritación que hubo entraron aquí. Entonces esos municipios están un poquito, todavía no hemos llegado ahí, próximamente voy a estar allá, porque estamos haciendo una estrategia también. Como te digo, tengo amigos allá en esos municipios y vamos a ir. Entonces esos dos municipios que te menciono de esta parte, Tuscacuesco también, necesitamos ir a trabajar para sacar adelante ahí todo eso. Los votantes se mantienen activos ante las visitas de los diferentes candidatos y candidatas. Sin embargo, les gustaría saber qué hace la diferencia entre un candidato y otro. En este sentido, ¿por qué el ciudadano o la ciudadana te daría el voto de confianza a ti y no a uno o a una de tus contrincantes? Mira, voy a hacer un ejemplo, y ahorita que estuvimos platicando de las cúpulas, yo vengo del PRD y veo la alianza que hay del tricolor, de los amarillos y de los azules. Para mí, te voy a poner un ejemplo ahorita. Esa alianza es como un tren de reversa a 100 kilómetros por hora, que eso es lo que viene a hacer esa participación de esa alianza. Estoy hablando de la alianza, no del candidato, para que quede claro. Entonces, si vemos ese tren de reversa a 100 kilómetros por hora, se va a descarrilar y vamos a tener que esto va a chocar y esto no va a crecer, porque yo he venido construyendo como se pueda y desde mi trinchera, que esto vaya caminando. Entonces, ¿qué es lo que hace hacer? Si vemos los candidatos en ese sentido, las intenciones que traen, cada uno trae sus ideas. Y yo esa alianza de esa manera la veo. Igual también la otra alianza que no estoy de acuerdo es la de Morena con el Verde Ecologista a nivel federal. La hablo a nivel federal para que quede claro. También esa alianza no tiene razón de ser. Esa alianza de los verdes también le hizo mucho daño en su tiempo a lo que fue Morena, porque también fui fundador de Morena. Entonces, en esos tiempos nos lastimaron tanto que por eso uno anda buscando el lugar para poder crecer. Entonces, esa es la diferencia que hay que primero observar para que vean los ciudadanos por quién hay que votar. ¿Por qué? Porque se están juntando tres partidos en uno y hace ser como que está en desventaja el otro, ¿sí? Entonces, esas dos alianzas no tienen razón de ser, y la idea es que conozcan el perfil de los candidatos, que vean la trayectoria de los candidatos, de dónde vienen, qué han hecho, ¿sí? Y eso es muy importante para que la gente lo valore. Entonces, pues uno no puede decirles voten por mí porque pues yo me lo merezco, no, que vean el perfil,
ahí está la trayectoria y que vean también el trabajo que venimos haciendo en las redes. Pueden meterse al Facebook, ahí pónganle el hashtag es Diciendo y Haciendo, y van a poder ver todo el trabajo que estoy haciendo yo para que la gente me compare. Referente a tu trayectoria y a tu experiencia en lo político, hay quienes preguntan en redes sociales precisamente este tema. Pregunta José Manuel Ramírez Araiza, ¿qué lo diferencia de los demás candidatos y por qué votar por usted? Insisten los seguidores. Mira, el respeto. Y te voy a poner un ejemplo de que no hay respeto ahorita. Han estado poniendo lonas en árboles, enfrente de donde está la inspección fitosanitaria en Casimiro Castillo, hay dos lonas colgadas ahí del candidato de la alianza, del PRI, del PRD y del PAN. Entonces, pues hay que respetar, eso es lo que me hace diferente, respetar y respetar también los dineros, respetar también lo que la ley nos dice para poder salir con la gente. Yo estoy haciendo una campaña austera, responsable, no han visto hasta ahorita ni una lona mía, así como los otros partidos. Aquí en Autlán tienen una lona que andamos nada más promoviendo ahí arriba de un remolque, pero si ustedes ven en el distrito, solamente en el municipio de Autlán tengo esa lona, y en el municipio de Ameca tengo 5 bardas pintadas nada más. Entonces, el respeto, y que los topes de campaña se vayan a respetar también. Y solamente esta es mi publicidad, miren, voy con los candidatos, traigo mi tarjetita de presentación y les voy diciendo quién es Óscar Sedano. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ya una campaña de respeto, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer que la dignidad se haga costumbre. ¿Por qué? Porque tenemos los candidatos de los otros partidos bien tradicionalistas. Pegan hasta lo que no, y donde no les dan oportunidad de pegarlo, lo pegan. He visto calcomanías que las pegan donde no se deben de pegar. Entonces, aquí traigo fotos también. Y es lo que te digo, eso es lo que me hace ser diferente a ellos, el respeto a los reglamentos y a la ley. Se habla de austeridad y de respetar el tope de gastos de campaña. Hasta el momento, candidato, ¿cuánto aproximadamente ha gastado en estas primeras semanas de campaña electoral? Mira, yo me estoy autofinanciando y te voy a decir por qué. Nos dieron las claves. Yo desde el segundo día que fui al INE y me entregaron ya mi constancia, me hicieron llegar un correo para que a través del CIF yo vaya cargando todo lo que voy gastando. El partido me decía que debía de tener mi cuenta y todo eso, también lo presenté en tiempo y forma, pero desafortunadamente las claves que me dio el Instituto Electoral no pueden acceder para yo estar cargando ni mi agenda ni estar subiendo los gastos que yo estoy haciendo. Hasta ahorita, yo lo que he gastado son 30,000 pesos, y se los digo de forma categórica para que la gente lo sepa, y no he hecho mal uso de los recursos. El partido no me ha dado ni un peso hasta ahorita. Yo no he gastado ni un peso del erario, no he gastado nada que me haya dado el partido. Entonces les digo, ¿por qué? Porque las claves no han sido, se abre el sistema, las quiero poner para subir lo que estoy haciendo, desafortunadamente no se ha podido hacer. Entonces, es transparente lo que yo les estoy diciendo, y eso es lo que he estado gastando. Soy una persona que se ha autofinanciado la campaña, y eso es lo que he gastado hasta este momento. ¿El recorrido para lograr la Diputación Federal seguirá? Óscar, ¿en qué actividades te veremos a ti y a tu equipo en los próximos días de campaña? Mira, vamos a estar en los municipios que nos hacen falta recorrer. Estoy trabajando de la mano con Chayo Delgado. Cruzamos nuestras agendas. Ahí a veces se nos cruza, porque a veces le salen compromisos a uno o a otro, y a veces la modificamos. Pero nos hace falta trabajar más duro y fuerte para el lado de Limón, del Grullo, de Tonaya, Tuscacuesco, Tolimán, ¿sí? Zapotitlán de Vadillo. Esa es la zona que todavía vamos a la mitad de la campaña, por eso no. Y les digo que próximamente voy a estar por allá. Entonces, y vamos igual también. Yo tengo mis iniciativas propias, pero también las de partido. Entonces, eso es lo que le voy llevando a las personas, que hay temas que ellos nos dan a nosotros, propuestas que nos dan, pero yo también tengo que proponerles a ellos. ¿Cuál sería alguna de las propuestas que plantea el partido y cuál una de las? Mira, la propuesta que hay a nivel partido es la de
hacer un fondo de aseguramiento al desempleo. Esa es para todo el país, es en la que vamos a trabajar todos. Ahora con lo del coronavirus, la contingencia que hubo, pues hay muchas personas que quedaron subempleadas, desempleadas, y no tienen pues de dónde tener algún recurso. Entonces se va a hacer a nivel nacional un fondo de aseguramiento al desempleo, y eso va a ser para todos los ciudadanos. En lo personal, hay una ley que a mí me apasiona, y es la Ley Espejo. ¿Qué es la Ley Espejo? La Ley Espejo es, como nos traten los países, así los vamos a tratar. Y pongo un ejemplo. Estados Unidos, cuando nosotros queremos ir para allá, tenemos que hacer todo un trámite para ir al consulado. Desde pagar cierta cantidad de dinero, hacer un, formarse uno y que te den la cita para ir con el cónsul. Cuando llegas con el cónsul, la gran mayoría de ciudadanos se ven hasta frustrados porque ni siquiera les dan la visa, pero pierden hasta los 3,000 pesos que aportaron para solicitud de la misma. Entonces, si Estados Unidos nos está pidiendo visa, nosotros también les vamos a pedir visa. Algunos dicen, eso ni se puede, eso está loco, eso no es cierto, todo se puede, ¿sí? Todo se puede hacer, nada más es querer de impulsarlo, hacerlo, y eso es parte de la Ley Espejo. La Ley Espejo también tiene que ver mucho en cuestiones agrícolas, con los productores. Los productores mexicanos, cuando llevan sus productos al extranjero, pagan impuestos. Pero también cuando mexicanos quieren ingresar productos para acá, tienen que pagar muchos impuestos. Entonces, es de ida y de vuelta, el mexicano es el que pierde. Entonces, vamos teniendo un trato igual. Está el tratado, el nuevo tratado que acaban de hacer, es un tratado que también está en beneficio nada más para ellos y va en contra de nosotros. Y pues en ese sentido, esa es la Ley Espejo, así a grosso modo, para que se vaya entendiendo. Y esa es una iniciativa muy propia, que eso lo quiero llevar yo a la Cámara, para que todos los mexicanos me apoyen. De hecho, voy a andar en las plazas públicas pidiendo firmas para la Ley Espejo. Para la Ley Espejo, pues veremos entonces, primero en esta etapa como campaña y en lo sucesivo ver cómo sucede lo demás. Hay más interacción de los seguidores de Letra Fría. Yolanda Ramírez Pulido dice, buenas tardes, le enviamos un saludo a Yolanda. Ella comparte, ¿tiene algún proyecto de ley para beneficiar a las personas con discapacidad? En su percepción, ¿cree factible la abolición de los juicios de interdicción para las personas con discapacidad intelectual desde el nacimiento? Pues mira, los juicios, vamos a empezar primero por la ley. Los juicios de interdicción, ahí ya eso tiene que ver con materia local, eso es del Estado. Ahí tendría que participar directamente Chayo Delgado. Pero en cuestión de apoyo a las personas con discapacidad, sí tengo un proyecto. Ese proyecto es la creación a nivel nacional del Instituto Nacional de Grupos Vulnerables. No hay un Instituto Nacional de Grupos Vulnerables. Y te voy a poner un ejemplo hasta dónde no hemos tenido apoyo por parte del gobierno federal, aunque la planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, dice que sí van a apoyar a las personas con discapacidad. Solamente ayudan a las personas con discapacidad, a las indígenas, a las que tienen entre de 18 a 67 años de edad, sí las apoyan. Pero a las personas que no son indígenas de 19 años a 67 años de edad, no reciben ni un peso de apoyo. Pero está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo que sí se deben de apoyar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Crear el Instituto Nacional de Grupos Vulnerables. ¿Para qué? Para decirle al presidente de la República, ¿sabes qué? Aquí estamos. En el presupuesto hay que jalarle para ver qué es lo que nos van a ayudar. Para que ese dinero se apoye a los grupos vulnerables, a las personas con discapacidad. Y vamos a hablar de cualquier discapacidad. ¿De dónde nació esto? Yo tengo contacto con Cosme Sedano, que es una persona que vive, es de la villa, pero vive en Colima. Y vive en Colima porque él es una persona que tiene debilidad visual. Y vive en una ciudad donde las personas son invidentes. Hay una ciudad de invidentes en la ciudad de Colima y el gobierno sí lo apoya. Entonces, él desde allá me dice, mira, desde acá sí hay eso, pero en tu distrito y en Jalisco no existe. Entonces, por lo tanto, ya tenemos tiempo trabajando con base a eso y es otro de los proyectos que traigo ahí, que vamos a crear primero el Instituto Nacional de Grupos Vulnerables para después de ahí entonces
al presupuesto, jalarle dinero al instituto y de ahí apoyar a todos los grupos vulnerables. Candidato, gracias por dar respuesta a esta y a todas las preguntas que esta tarde compartimos aquí en Letra Fría. Bueno, pues aquí estoy a la orden y decirles pues que hoy es el Día de la Tierra. Es un día muy especial para mí también porque yo soy agricultor orgánico, más bien bioorgánico, porque el orgánico todavía nos falta mucho tiempo para llegar al orgánico, y que es un día muy importante, aunque es en la era vulgar, pero como les dije, para las cuestiones agrícolas en los mayas o en el calendario maya, el día de hoy es el día de CAT, es el día de la red. Por eso es un día muy importante para mí, esta transmisión. Los mayas decían que es el día de cazar, entonces ahora estoy cazando votos, ¿cómo ves? A través de tu medio. Bueno, pues al final la decisión será de las personas. Así y es. Al escucharlo, pues analicen las palabras que acaba de compartir con ellos. Así es. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Pues estoy al grito de guerra. Gracias a todos ustedes que se quedaron durante estos minutos para conocer las propuestas de Óscar Sedano de la Rosa, candidato a la Diputación Federal del Distrito 18 por Fuerza por México. Así nos despedimos de este espacio de entrevista LF, pero le invito a que se conecte nuevamente con nosotros a las 6 de la tarde, porque hoy es jueves de Hablemos de Emociones con la experta en salud mental, Julieta Ponce. Mi nombre es Esther Armenta y los veo más tarde aquí en Letra Fría, las noticias como son.